Desgraciadamente, en nuestro país hay 16 millones de jóvenes en la pobreza. Imagínense si llegan maleantes a ofrecerles que les van a pagar, que los van a emplear, como se llama coloquialmente, de halcones, para estar avisando quién entra, quién sale de los pueblos. Si hay tanto joven abandonado en la pobreza, pues es un ejército de reserva de jóvenes que van a estar siempre al servicio de quienes se dedican a la delincuencia. ¿Cuándo vamos a resolver el problema así de la inseguridad y de la violencia? ¡Nunca! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atender a los jóvenes, atender las causas, que haya crecimiento económico, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes. ¿Qué hicieron los del gobierno que ya se fue? Nada más etiquetarlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero le dieron la espalda a los jóvenes. Eso ya no, nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes. Siempre vamos a darle atención especial a los jóvenes. Les voy a poner dos ejemplos para que vean que la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, que se iba, porque ahora se acabó la corrupción, se destierra la corrupción, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Me canso ganso. Pero les hablaba nada más dos ejemplos, y hay muchos. Me llevaría aquí toda la tarde, noche, hablándoles de cómo el gobierno, en vez de estar organizado para beneficiar al pueblo, estaba organizado para el saqueo, para facilitar que unos cuantos se quedaran con dinero, con los bienes que son del pueblo, que son de la nación. Ya eso se termina. Un ejemplo: estaban acostumbrados los de mero arriba a no pagar impuestos, y cuando los pagaban se les devolvía. ¿Quiénes pagan impuestos? Pues el pueblo en general, el pueblo raso, todos, porque al comprar una mercancía ahí va incluido un impuesto. Los trabajadores tienen que pagar impuestos sobre la renta, los empresarios también, los comerciantes, pero había un grupo, existe todavía, que tenían la costumbre de no pagar. Contrataban despachos de abogados, de fiscalistas, leguleyos, que siempre alegaban que había que devolverle los impuestos. Llegamos y en la Suprema Corte había una resolución a punto de aprobarse, en donde se estaba pidiéndole al gobierno que le devolviera el impuesto sobre la renta que habían pagado los exdueños de la empresa Modelo. Teníamos
que pagarles 35 mil millones de pesos. Y ya un ministro de la Corte había presentado el proyecto. Pero como ya son otros tiempos y no se las íbamos a dejar pasar, se los aseguro, otros ministros dijeron no y se rechazó la resolución. ¿Cuánto nos ahorramos? 35 mil millones de pesos. Otro ejemplo. Me empezaron a dar el reporte de cuánto se robaban diariamente de combustibles, el famoso huachicol. ¿Saben lo que es eso? Se dejó durante muchos años que se perforaran los ductos donde se transporta la gasolina. Se tenían tomas clandestinas para ordeñar esos ductos y con mangueras se sacaba la gasolina a pipas. ¿Saben cuántas pipas se robaban en promedio diariamente? 800 pipas de gasolina. ¿Cuánto en dinero se robaron así el año pasado? 65 mil millones de pesos. Y se dejó eso al grado que hasta se valieron también de la misma necesidad de la gente y en algunos pueblos, por necesidad, la gente acompañaba estos actos ilícitos. Claro que la gente hacía una zanja donde perforaban un pozo y ahí sacaban la gasolina, 20 litros, 40 litros, pero los grandes se llevaban pipas. ¿Qué hicimos? Dijimos, ya, se acabó. Yo no soy cómplice. No voy a permitir el huachicoleo, ni arriba ni abajo. Se acaba el huachicol. ¿Saben que cuando empezó esta acción, este plan, pinchaban los ductos? Por ejemplo, la gasolina que llega aquí a la ciudad y a todo lo que es el Valle de México, viene ahora de Tuxpan y hay un ducto de Tuxpan a Azcapotzalco que transporta diariamente 160 mil barriles. Pues ese lo pinchaban, lo rompían para que no llegara la gasolina. Pero se portó la gente de la ciudad, que aprovecho agradecerles, se portó muy bien, porque aguantaron, resistieron, nos ayudaron. Fueron días difíciles porque no había gasolina, había colas en las gasolinerías, pero la gente aguantó porque sabía que era algo bueno. Nos vamos a ahorrar por lo bajo 50 mil millones de pesos. ¿Y todo este dinero para qué? Para el pueblo, para el bienestar del pueblo, para las becas, para la educación, para la salud, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Por eso les digo, vamos bien
y adelante. Además, miren, yo pude estudiar por una beca. Me da mucho orgullo recordarlo. Yo llegué aquí a estudiar la universidad y no tenía dinero y viví en la casa del estudiante tabasqueño, aquí cerca, en la calle de Violeta, la colonia Guerrero. Ahí estaba la casa del estudiante. Nos daban hospedaje y comida. Y por eso pude estudiar y también, no se me olvida, que en ese entonces, si presentaban examen 10 para ingresar a la universidad, a la UNAM, entraban 9, solo rechazaban a 1. Ahora está al revés, presentan examen 10, entra 1, rechazan a 9. Por eso no vamos a dejar de apoyar la educación. Si no hubiese yo tenido ese apoyo de esa beca, no termino, no hubiese yo podido estudiar. Y eso le pasa a millones de jóvenes que se quedan en el camino. Por eso la educación va a ser apoyada hasta que se canse el ganso. ¿Y cuándo se va a cansar el ganso? ¡Nunca! Dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando. ¡Que viva los jóvenes del 68! ¡Que viva la justicia! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la democracia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!